Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal y hoy os traigo otra pelea de la taberna más, de la que se llama Aleatorium y dice de que un encuentro en el cruce bajo una tormenta de maná, elige una clase y obtén cartas aleatorias, el coste de las cartas es aleatorio en cada turno. Vale, pues nada, vamos a darle, no me explayo mucho más, podemos elegir quien nos dé la gana, para subir y para de todo, a ver... No sé a quién subir. No sé a quién subir. Nada, vamos a subir al paladín. No juego mucho con él. Tampoco tengo un mazo hecho para él. No soy muy bueno yo en hacer mazos porque no sé cómo va lo de los polvos azules esos raros. No sé muy bien cómo va eso. Ni nada, así que me tendré que informar más. Si alguno de vosotros sabe cómo va, pues nada, me gustaría que me lo dijerais en los comentarios. Que me hicierais un mini tutorial de cómo va. Y bueno, pues nos sale un Priest. Y bueno, de momento este tiene escudo divino. Otorga 3 puntos de ataque a un esbirro. Este va a ser que todavía no. O a lo mejor sí. Cuesta un cristal menos por cada vez que hayas usado tu poder de héroe. Bueno, pues vamos a... Venga, vamos a usar esta mano que nos ha salido y a ver qué tal. Y bueno, como estáis viendo, conseguí aquí mi dorso. Tengo un dorso del mes pasado. Y bueno, pues nada. A ver, vamos a tirarla esta. Tiramos esto. Y le otorgamos 3 puntos de daño. Ahí está. Aunque, bueno, no. Casi la cago, pero no. Porque tiene escudo divino, entonces el primer ataque no me va a hacer daño. Y yo de momento ya le voy a quitar 4 de golpe. Mierda. No, porque me lo va a silenciar. Vale. Perfecto, lo ha hecho perfecto. El jodido cabrón. Otorga 3 puntos de... Bueno, pues es que me va a dar igual lo que hagas. Que te los vas a comer los 4 puntos sí o sí. Ahí, pues eso, tengo el dorso ese del mes pasado, que se consigue subiendo de rango hasta el nivel 20, creo, el rango máximo que hay. Así que, bueno, no es que haya el máximo es ese, sino que consigues un dorso ahí, así que bueno, pues... lo conseguí, bueno, pues si queréis este mes, pues también puedo subir peleas y demás de hasta llegar a ese rango o intentar llegar a alguno más. Bueno, a ver, escudo divino, provocar y último aliento, equipa una crematoria 5-1-1. Pues vamos a darle ahí. Ahí está, invocamos al... Ahí está. Y bueno, a ver, este ya cuesta solo 7. Solo cuesta 7. Cambia el ataque de un esbirro a un punto. Vale, pues cuando tenga algo tocho, lo voy a usar. Otorga más 1 los adyacentes. A ver, es que... Vamos a ver. Otorga más 1 punto de daño a los esbirros adyacentes. Pero... De daños con hechizos. Pero es que no tengo hechizos. Es que no tengo hechizos. No tengo hechizos. Vale. Uf. Una jugada arriesgada porque tiene madre mía lo que ha sacado ahora. Todos los esbirros tienen un 50% de probabilidades de dar al que no es, ¿no? De atacar al enemigo que no es. Vale, pues vamos a tirar a este, al gigantón. Y bueno, vamos a quitarnos a este de encima. Vamos a tradear a este. Le vamos a dar. Ahí está. Porque tiene que darme a este. Y tengo todavía a este. O sea que prácticamente tengo ya la victoria hecha. A no ser de que... A ver, ¿qué pasa ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué ha sacado? ¿Qué ha sacado? Madre mía, ¿qué es esto? Inflige 5 puntos de daño y luego una carta. Mierda. Mierda.
Ha dado al que no es. Ha dado al que no es. Pero bueno, ya está. Ya le tengo. Ahí está. Sí, señor. Le ganamos, chavales. Ha rendido porque... No por tonto ni por nada de eso, sino porque no tenía otra opción. Ahí está. Hemos conseguido el sobre. No tenía otra opción. O sea, si pasaba el turno... Sabéis que iba a perder ya. O sea, no tenía otra opción que rendirse. Así que bueno, hemos ganado. Y bueno, pues aquí está el sobre. Vamos a abrirlo. Ahí está, como siempre, el pack opening. Y bueno, ahí está. Vamos allá. Tra la 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 la. Pum, adentro. Vamos a ver qué nos toca. Ojo. ¿Veis el dorso? Este es el dorso que tengo ahora del mes pasado. Bueno, pues poco común. Nada, nada, nada y nada. Vale, pues vamos a abrir las que son nada. Y la que es poco común. Vale, ráfagas de lava, inflige 5 puntos de daño, sobrecarga 2. Secreto, cuando un enemigo ataca invoca un defensor 2-1. Vale, traición, obliga a un esbirro enemigo a infligir daño a todos. Vale, robo de ideas. Bien. Bueno, pues estas son las cartas que hemos tenido, que nos han tocado. Hemos ganado la pelea como siempre. Y bueno, ya sabéis que si os ha gustado, dejad un like, suscribiros al canal, seguidme por Facebook y por Twitter. Y nada, como siempre, nos vemos. Hasta la próxima.